Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Muchas, muchas felicidades a todos los devotos de nuestra Madre, la Virgen de la Merced, especialmente a los cuasi parroquianos aquí de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced, donde estamos trabajando con mucho empeño, mucho ahínco y escuchando sobre todo la voz de Dios que a través de nuestra Madre, la Virgencita, nos habla. Merced, que significa ese regalo, es el regalo más grande de amor que Dios nos da. Hoy leemos desde el libro del Eclesiastés, estamos en el capítulo 1, del versículo 2 hasta el 11. Vanidad, pura vanidad, dice Coelet, vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Una generación se va y otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, dando vueltas y vueltas, y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Y así va entonces esta hermosa poesía filosófica, pero muy profunda religiosamente, porque nos hace pensar de esa relación profunda interior de nuestro corazón con todo lo que nosotros encontramos a nuestro alrededor y también dentro de nosotros mismos. Es decir, en un sentido tangible, pero en un sentido también trascendental. El Coele, que quiere decir justamente el predicador, el que está al frente de la comunidad, hoy nos está invitando a reflexionar y a entrar dentro de nosotros mismos. Todo es vano, quiere decir vanidad de vanidades. No la vanidad en un sentido simplemente de querer aparecer, sino que la vanidad en cuanto a que nuestra propia vida tiene sentido solamente cuando nosotros encontramos el motivo del vivir, o si no, todo es vano, no tiene sentido si nosotros no encontramos lo esencial y lo fundamental de nuestra propia existencia. Y después entonces nos pone algunas comparaciones, ¿verdad? Una generación se va y otra viene, es decir, todo es vano, todo va pasando. El sol sale y luego vuelve a caer, se vuelve a poner. El viento va al sur y gira luego hacia el norte y así sucesivamente. Ejemplos muy interesantes, pero que nos tienen que hacer pensar, queridos amigos, queridos hermanos, que tenemos que ponernos, así como nuestra madre, en manos del Señor. Yo quiero ser arcilla entre tus manos. Y que la bendición del Señor descienda por intercesión de nuestra madre, la Virgencita de la Merced, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.